Buenas, Ander. ¿Cómo estáis después de estos dos días de descanso, después de la derrota el viernes contra la Morevieta? Bueno, lo primero de todo, eh, sobre todo agradecer pues a, a toda la gente que, que fue al partido, que vino desde desde Ferrol, de esas más de 200 personas, que la verdad que yo personalmente conozco bien el camino, sé lo que cuesta, sé pues, que al final es un, un gran esfuerzo, ¿no? El ir hasta allá y y pues fue una pena no que, que no les pudiéramos brindar pues una buena actuación sobre todo ¿no? así que bueno eh, solo lo primero y, y nada luego pues eh, yo creo que tiene que ser algo positivo no al final eh, con lo poco que queda pues bueno eh, tener ahora dos días que muchos pues hayamos podido estar en nuestra casa con nuestras familias con nuestros amigos pues nos tiene que servir para para sobre todo quitarnos las malas sensaciones de del viernes y a partir de ahí empezar esta semana que hemos empezado hoy a tope y pensando en el domingo que es un partido muy importante qué os pasó sobre todo en esa primera parte donde vimos cosas que parecen repetitivas no que también pasaron Burgos pasaron contra el Dense qué ocurrió sobre todo en esa primera parte Sí, que no, la sensación en, en el campo era que, que no estábamos cómodos, ¿no? Que no encontrábamos fluidez en, en el juego, que en tres cuartos de campo, pues, eh, no había profundidad, no había. Eh, pues bueno, eh, que le, ellos se sintieran un poco amenazados, ¿no? Y pues bueno, al final, eh, cuando un, un equipo contrario, pues está cómodo en el campo, ve que no le creas problemas y que ellos, pues. Eh, aprovechan bien sus armas como era la transición con jugadores potentes pues pues bueno eh, empezamos empezamos muy mal y pues es que es algo que ya hemos visto ahora no que en los últimos partidos fuera de casa que no puedes no puedes conceder tanto eh, en el momento que te pones por detrás es es muy difícil y bueno eh, rabia no rabia porque el partido se se diera así qué tal ander no sé si contra estos equipos Cartagena elda eldense el propio Morebieta, los equipos que dejan menos espacios, que es más caída de balón, que es más segundo balón. Es repetitivo también que, que, que tengáis problemas para reaccionar a ese tipo de juego. A pesar de que se entrena, porque vemos que se entrena, que eso se trabaja también. Pero no sé si es por las características del equipo, porque el equipo no es capaz, o no sé si eso también lo habéis comentado. Bueno eh, lo que sí se nota es que al final cuando te enfrentas a un rival que igual pues te espera un poco más, que te deja más la iniciativa. Eh, no estamos sabiendo aprovecharlo ¿no? eh, y, y nos cuesta, nos cuesta así como contra equipos contra los que juegas un poco más de tú a tú, eh, tú aprovechas que ellos también se desplegan un poco y con tu calidad, con el buen juego ofensivo que hacemos, pues eso nos permite defender mejor y yo creo que, que nos está costando eso, ¿no? el, el defender cuando tú eres muy dominante. Eh, eso es lo que nos está penalizando porque pues no puede ser las las transiciones que nos montan eh, los goles eh, tan con tanto campo como tanto espacio que yo desde atrás pues no no te sientes arropado no otros días en casa pues el día del Valladolid el día del Elche sí que tienes esa sensación no de que el equipo está arropado de que aunque ellos estén atacando tú estás bien no entonces pues bueno es algo que tenemos que mejorar sí o sí porque bueno quedan ocho partidos Súper importantes, súper bonitos y, y queremos estar peleando hasta el final. ¿no? Entonces, tenemos que, que dar un pasito más en el sentido de adaptarnos a cada partido y competirlos. ¿no? Y pues bueno, eh, trabajar, trabajar mucho. Digo porque se va a repetir este domingo: el Huesca no es más que una versión mejorada e implementada de, de la Morevieta. Dos goles en 11 partidos, esperan siempre al rival ayer lo vimos empezó, atacan con defensa de cuatro pero cierran de cinco no dejan espacios y al Leganés le fue imposible atacar eh, más allá de encontrar espacios o no sí, sí sí totalmente y ahí es donde se tiene que demostrar eh, que este equipo quiere no que este equipo quiere mejorar cada día que quiere entrenar a la muerte que quiere pues lo que digo no eh, quiere tener esa ilusión de poder estar en la situación que estamos eh, pues el máximo tiempo posible que luego pues bueno eh, al final en segunda división pues siempre eh, después de 42 jornadas siempre estás en el sitio que te corresponde no pero bueno que por lo menos eh, tengamos la sensación de que de que queremos mejorar cada día de que queremos eh, dar nuestra mejor versión en todos los partidos no y pues bueno eh, pues yo creo que es que es que es hasta positivo no que igual podamos tener un, un mismo partido el, el partido siguiente de, de este de Amoribieta, no así que yo soy positivo y yo creo que, pues bueno, eh, el miércoles ya analizaremos en profundidad lo que nos pasó contra la morebieta, y, y a partir de ahí, pues vamos, tenemos que corregir, tenemos que, que trabajar, que ser humildes, saber qué nos va a costar, pero bueno, eh, ir con esa ilusión al domingo de, de dar nuestra mejor versión y querer dar un paso más. Bueno, Sander, podemos decir entonces que no fue una falta de, porque es algo que está en la calle, que se está escuchando, una falta de tensión competitiva. No lo pienso así. Sí que es verdad que, bueno, eh, al final, cuando encajas dos goles en la primera parte, cuando joder, es algo que ya te ha pasado en Burgos, te ha pasado en ELDA, eh, a mí personalmente me da, me da mucha rabia porque dices, joder, es algo que deberíamos ser conscientes de que de que nos ha pasado, joder, pues eh, corrijámoslo, ¿no? Pero yo no veo al equipo que salga y, y esté de paseo, ¿no? Al final. Eh, yo creo que en la situación que estamos eh, todos somos conscientes joder, de, de, de la buena situación en la que estamos y, y de las cosas que podemos llegar a, a hacer y creo que es algo que, que es positivo para todos no entonces eh, ninguno va, va a dejar pasar esta oportunidad y, y yo no no siento que sea una falta de, de actitud pero sí que es verdad que las características de nuestro juego de nuestro equipo tanto en ataque como en defensa pues igual en ese modo de atacar, ese modo de los rivales defendernos, pues nos penaliza un poco más. Porque ya digo, el equipo pues igual no está todo lo junto que, que debe y pues eh, los rivales pues explotan esas, esas debilidades que, que tenemos en, en este tipo de partidos. Además de analizar la derrota de, de Amore Vieta, el mister siempre dice que, que también pues analicéis un poco lo que habéis hecho contra el rival que os toca en la, en la primera vuelta. Acordándome sí. un poco del partido de, del Alcoraz, penaliza un error en, en la salida de, de balón de un equipo que además viene ahora enchufadísimo, 11 partidos sin, sin perder. No sé qué, qué os esperáis, ¿Qué, qué cambios esperáis en el Huesca con, con respecto a lo que vimos allá. No, yo creo que va a ser va a ser un partido parecido porque bueno ellos van a van a intentar de pues, eh, de que nosotros nos equivoquemos de salirnos rápido con toda la gente rápida que tienen en en, en ataque no y, y de hacernos daño entonces pues pues ya digo eh, tenemos la suerte de haber tenido un partido parecido a la semana anterior pues eh, tenemos el partido de la ida que es un fiel reflejo porque pues estaba ya el mister Antonio Hidalgo ya con ellos entonces pues eh, va a ser un partido parejo va a ser un partido sufrido porque o sea, al final las estadísticas están ahí y, y la sensación que da el huesca es eso, no que es un equipo al que es muy difícil hacerle daño entonces pues nosotros tenemos que salir concienciados de que va a ser un partido largo de que tenemos que estar muy muy bien en ataque para intentar hacerles daño y que luego pues no podemos tener despistes eh, tenemos que estar muy enchufados buenas vigilancias eh, buenas transiciones defensivas no para contrarrestar pues pues sus virtudes, que, pues, bueno, que al final con los jugadores que tienen la parte de arriba, pues eh, ya vimos que Iar eh, Valentín, eh, Joaquín Muñoz son gente con, con calidad, con experiencia, que, que te pueden hacer daño en cualquier momento. Buenos días, Sander. Venís la semana pasada de conseguir el, el objetivo principal de la, de la temporada. ¿Cómo de importante, tú que llevas mucho tiempo en esto, es eh, el aspecto mental para saber cambiar y gestionar eh, el chip de, de pelear por algo y ahora? ¿Te aparezca algo con lo que no contabas al principio de temporada? ¿Crees que eso pudo afectar algo el otro día? No sé, espero que no. Yo, al final, estás en la situación en la que estamos y, y yo creo que es algo espectacular, ¿no? O sea, para mí es eh, algo increíble. Yo para nada pensaba poder estar en esta situación cuando el 14 de, de, de agosto vine, vine aquí, ¿no? Entonces, joder, yo creo que es tenemos que, que tenemos que ilusionarnos, ¿No? Que tenemos que intentar pues acabar estos ocho partidos con, con la sensación que hemos tenido durante todo el año, ¿No? De que hemos sido un equipo que, que ha jugado muy bien, que ha tenido partidos muy buenos, eh, muy completos en ataque y en defensa, ¿no? Y que, que estamos en la situación en la que estamos porque nos, nos lo hemos ganado y hemos demostrado que tenemos eh, que tenemos las las armas para hacerlo, ¿No? Entonces eh, yo creo que ahora es un momento de, de ilusionarnos de, de trabajar más si cabe porque son ocho semanas que se van a pasar volando eh, que tal como está la liga sobre todo en la que hay tanta igualdad eh, que no ves a nadie superior a, a ninguno que tú has demostrado que puedes competir con cualquier rival no eh, esto va a depender de, de en las últimas jornadas el que mejor esté el que menos pierda pues, eh, a estar, va a estar ahí arriba va a estar en puestos de playoff se va a decidir por quizás hasta por triples empates cosas así que que nunca sabes luego eso cómo, cómo te puede afectar no al final lo importante es es eso no el, el ilusionarse con, con la cosa tan bonita que, que es que es jugar un, un playoff de, de ascenso a, a primera división no que yo tenga la experiencia de de los dos últimos años pues estar en ello y, y es algo que que es Precioso, ¿no? O sea, la. la... Y también aquí pues, está, la... está el recuerdo de, de las últimas jornadas de, del año pasado, que al final, yo creo que, que eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Cuando llegas a final de temporada con, con objetivos ahí que los puedes tener al alcance, ¿no? Yo creo que es, que es lo bonito, ¿no? Así que, pues, yo creo que mentalmente tenemos que, tenemos que seguir, pues, eh, tranquilos, con, con la sensación de que. Hemos hecho algo que era lo importante, lo más lo prioritario eh, para este año, que era mantener la categoría en Segunda División, que es algo muy difícil. Pero tal como se está dando la liga, tal como tú estás demostrando que estás, eh, pues, afrontando toda la temporada, no, pues, tienes que seguir, tienes que seguir peleando y y con esa ilusión, ¿no? Que yo creo que que los equipos que están peleando en, cerca nuestra, no, pues, eh, también tienen esa responsabilidad, esa ilusión. Pero yo creo que, que como nosotros lo podemos afrontar eh, no lo tienen los demás equipos bueno estáis décimos creo a dos tres puntos de, de los puestos de playoffs con algún partido por disputar por ahí eh, se hacen cuentas miras los rivales eh, ves un calendario propicio para poder conseguir eso al final conoces el calendio bueno, cada uno siempre pues habla un poco de de la experiencia personal que tenga o de lo que de lo que sienta no y yo pues al final el calendario lo lo conoces son 42 jornadas vas a jugar contra todos y y ya está o sea no me no me preocupa eh, si juegas más contra gente abajo si juegas más contra gente arriba todo el mundo las últimas jornadas eh, por experiencia se juega cosas eh, es muy difícil no y bueno eh, nosotros tenemos una oportunidad muy bonita porque pues estamos demostrando que en casa joder, pues, somos un equipo muy fiable que eso es algo muy importante y luego pues pues ya digo que al final estaremos donde nos merezcamos, vamos, 100%, pero que sea pues, lo más tarde posible el, 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 el que tengamos esa clasificación final, ¿no? O que no tengamos opciones de algo o que podamos meternos en, en algo más bonito, ¿no? Así que es vivir cada semana, eh, llevo tiempo comentando que cada semana que, que llegaba era el partido más importante del año. El día de el día de Elda fuera de casa era el partido más importante del año. Eh, al día siguiente eh, el día del Valladolid era un partido súper importante, o sea, para mí el partido más importante del año. El otro día en Amorebieta, o sea, era el partido, vamos, con diferencia el partido más importante del año, pero es que este domingo, o sea, ahora es el partido más importante del año. Porque hay que vivirlo así, yo creo, ¿no? Porque tenemos esa oportunidad de de que está en nuestra mano de, de intentar pues hacer algo ya ello, que es que es muy bonito no y que y que tenemos opciones no entonces pues es salir cada semana prepararla para enfrentarte a un, a un partido que, que es muy importante pero que pase lo que pase este domingo en casa la semana que viene tendremos otro partido muy importante en Villarreal entonces es afrontarlo así no con esa tranquilidad de que bueno sí tienes el objetivo cubierto vale pero es que lo que puedes llegar a conseguir es algo que pasa muy pocas veces en, en las carreras futbolísticas. ¿no? Yo creo que eh, viendo la gente que está alrededor del vestuario, no sé si habrá muchos playoffs de ascenso a segunda división. ¿no? Y, y yo creo que son experiencias que, que son muy bonitas y que pues, merece la pena pelear por ellas hasta, hasta el final. Estentuando Ander el partido de Albacete y algunos tramos del partido de Cartagena, ¿por qué se han visto tantas o, diferencias? ¿No? Sobre todo en el partido con Burgos, eh, eh, Elda, eh, con los que tenéis en, en casa, ¿no? La Morebieta, el del otro día. ¿Es tan importante para vosotros el factor malata Bueno, es importante porque aquí es al final. Eh, estás dando una versión muy, muy buena cada, cada fin de semana, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, sales a jugar y y sabes que pues eh, cuentas con el apoyo de tu gente que al final el otro día también lo teníamos en en lezama no fue fue increíble pero bueno sí que es verdad que fuera de casa pues no estamos teniendo esa consistencia esa fiabilidad que en casa contra rivales que encima pues estaban en la parte de arriba pues la hemos demostrado no entonces pues pues bueno es es ser conscientes de eso no de que joder, fuera de casa pues nos está costando pero que bueno que aún tenemos partidos que, que tenemos que salir a dar nuestra mejor versión y, y, que, y que hay que pelearlos, ¿No? Porque no puede ser. O sea, yo digo que puedes ir a Alezama el otro día y que la monedita te gane, porque la monedita está bien. Y hablando con, con gente que que está allá y estamos bien, eh, el míster ha tocado con la tecla, la gente está pues rindiendo bien, ¿No? Y es difícil ganarles. Entonces, tú puedes perder perfectamente. En segunda división, fuera de casa, es muy difícil, ¿No? Pero, la actitud la la sensación que se te queda no es de que entregas el partido muy fácil en la primera parte concediendo dos goles, ¿no? Es luego es muy difícil. Luego sí que el equipo se despliega, luego el equipo ataca, eh, podríamos podíamos haber metido el gol un gol un primer gol un poco antes y igual tener más opciones, el equipo está peleando hasta el final. Bueno, eh, el equipo demuestra que que hace cosas bien también fuera de casa, ¿no? Pero pues bueno, eh, es intentar mejorar, es intentar aprender de de lo que estamos viviendo y enfocarnos en que en este final pues sabemos que eso hay que corregirlo que hay que evitarlo y dar ese pasito más eh, viendo que ves tanto el presente no sé si preguntarte que, que, cuáles son tus intenciones de cara al futuro si te, después de ya de nueve meses aquí eh, te gustaría continuar en el Racing en el, y pensando en el proyecto que tiene de cara a medio, medio plazo de consolidar el club en segunda división e intentar algo más bueno al final pues imagino que que es una pregunta inevitable que, que la gente quiere saber no pero bueno yo el, el otro día también ya ya lo dije en la previa del Albacete creo que fue que cuando vienes de un año tan malo en el que no juegas ni un partido de liga que eh, te pegas pues eso toda la temporada entrenando entrenando pero sabiendo que que no van a contar contigo eh, esa sensación es muy muy jodida no entonces cuando Llega verano, eh, se abre la oportunidad de venir aquí, vienes aquí, empieza el primer partido, empieza de titular, el mister te muestra la confianza que tiene en ti, empiezas a jugar, eh, los compañeros empiezan a confiar en ti, eh, el equipo pues va hacia arriba, el equipo pues, oje, pues no está bien, eh, te acuerdas mucho, ¿no? De lo que has vivido, ¿no? Entonces sabes que lo difícil que es encontrar un sitio en segunda división, lo difícil que es que es jugar, lo difícil que es ser titular y más en en la portería, ¿no? Que, que son puestos pues pues tan específicos, ¿no? Entonces, lo único que piensas es en, en disfrutar este momento, ¿no? Yo la verdad que estoy muy agradecido a a todo el mundo que tengo alrededor, o sea, tanto a la dirección deportiva que apostó, al míster que pues que está apostando por mí a Gian y a, y a Emi mis compañeros que estamos entrenando pues pues todos los días junto con con César no a, a todo el vestuario que pues que tenemos un ambiente increíble que, que está que es que es algo que nos está haciendo estar donde estamos y que podamos estar disfrutando pues una temporada en segunda división no porque pues pues es muy jodido cuando pues cuando estás sin jugar cuando estás en una situación de descenso que cada semana es una final cada semana es verte ahí abajo y no entonces pues ahora mismo es eso disfrutar el momento eh, disfrutar de, de venir aquí de, de entrenar de intentar mejorar de, de, de estar lo mejor preparado posible para cada domingo pues pues dar la mejor versión que la gente pues pues que esté a gusto no que viéndote que pues pues cómo te entregas cómo el equipo se entrega cómo el equipo juega no y que pues eso pues al final nos va a hacer estar pues lo mejor posible al final de temporada, ¿no? Entonces, ya digo, ahora mismo pues solo toca pensar en eso, luego ya ya habrá momento para, para lo que tenga que ser, pero bueno, siempre con con esa humildad, ¿no?, de saber que pues eh, el Racing pues apostó, apostó por ti el, el año pasado y pues bueno, pues eso siempre siempre se agradece.